Bendiciones mis hermanos y saludos una vez más en mil veces más. Hoy quiero hablarte de cinco ideas, cinco pensamientos que te van a ayudar a tener paz financiera. Y quiero hacer aclaración que cuando hablo de paz financiera no estoy hablando del aspecto externo de las finanzas, en el aspecto de la paz financiera que uno puede sentir cuando uno tiene dinero en el banco o que se supone que uno pueda sentir cuando tiene dinero en el banco o finanzas en el banco realmente quiero hablarte de la paz financiera a través de el espíritu a través de tu mente cuando tus pensamientos están ordenados por Dios y estás en el lugar correcto en la hora precisa eh, en esa atmósfera espiritual donde realmente Dios puede obrar en tu vida y darte tranquilidad para eso necesitamos tener algunos pensamientos claros algunas ideas algunas claves que podemos dar para poder experimentar eso. Aclaro también que, por ejemplo, la verdad es que tener dinero, tener finanzas, no necesariamente asegura que haya paz en tu vida. En realidad, te vas a dar cuenta que hay mucha gente y la Biblia lo habla en varios versos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de diferentes maneras nos expresa cómo hay personas que llegaron a tener libertad económica. Cuando digo libertad económica, me refiero tangible, ¿verdad? Dinero, finanzas en el banco, en los graneros, pero no tenían paz en su corazón, no tenían descanso en su corazón. Así que de eso quiero hablarte en el día de hoy. Quiero hablarte de varias ideas que creo que te pueden ayudar para experimentar paz económica, tengas o no tengas en el banco lo que quieres o lo que necesitas en el día de hoy. Me parece que si logramos hacer eso, eventualmente cuando no tenemos, podemos descansar y tener paz. Y cuando tenemos, no vamos a confiar en el dinero o en la riqueza, sino que descansaremos y confiaremos en nuestro Dios. Saludos te habla el pastor Otoniel Font y bienvenidos a este grupo espectacular de Maximizadores. Todas las semanas saco un programa especial para hablarte acerca de libertad económica, para hablarte de libertad financiera, para compartir contigo principios espirituales que te ayuden a mantenerte enfocado en lograr y alcanzar ese éxito económico, profesional, empresarial que tanto deseas en tu vida. Así que te invito en el día de hoy para que te mantengas pendiente y recibas esta maravillosa información. Quiero siempre aclarar que nosotros sabemos que lo más importante que una persona tiene que tener es una relación con Dios. Todos necesitamos entregarle nuestra vida al Señor, darle nuestro corazón a Él, tener una relación perfecta con Él a través de su Hijo Jesús. Luego de eso es que podemos someter todas las cosas, todos los enemigos por estrados de los pies de Cristo y poder entonces tener esa victoria en todas las áreas de nuestra vida, que incluye el área económica, que incluye el área de familiar, etcétera, etcétera. Antes de ir al tema de hoy, un detalle más, uno o dos detalles más, y vamos rápido a la palabra y a lo que quiero compartir. Recuerda que tenemos un grupo de Facebook privado, se llaman los Maximizadores. Búscanos así Maximizadores en Facebook Group. Cuando llegues ahí, pide, solicita para que te hagas parte de este grupo, para que recibas la información, para que estés todo el tiempo ahí conectado con nosotros. Allí vas a recibir todos los detalles constantes, constantes de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos teniendo, toda la información que tenemos. Bueno, es algo maravilloso, así que por favor... De allí. Número dos, tenemos un teléfono privado. Es literalmente un teléfono con el que yo cargo todas las semanas. Eh, ¿Verdad? Me ayudan algunos voluntarios aquí de la iglesia y algunos de mi staff, pero es un teléfono personal que he dedicado para comunicarme con los maximizadores. Pero por ahora lo estamos haciendo únicamente a través de la aplicación Telegram. Y el número telefónico es más uno, 939-402-262. Más uno. 939-402-262. Ahí es el lugar donde puedes conectarte con nosotros. Envíame un mensaje de Telegram para que verdad nos mantengamos en contacto. Bueno, vamos a lo que vinimos en el día de hoy. ¿Cómo podemos obtener paz financiera? Y quiero volver a hacerte quizás la aclaración que hice al principio del programa. Cuando hablo de paz financiera, hablo de ese estado espiritual, emocional, ese estado interno donde podemos realmente descansar y tener tranquilidad. El tener dinero en una cuenta de banco o el no tenerlo provoca ciertas emociones, definitivamente. Puede provocar tristeza, puede provocar ansiedad, puede provocar alegría. Es bien interesante porque tenerlo o no tenerlo en la cuenta de banco, lo que necesitamos, puede provocar para algunos, por ejemplo, tristeza. El que no tiene puede provocarle tristeza. Y el que tiene puede también ser triste teniendo, ¿verdad? Porque la realidad es que el estatus económicos, aunque tiene una gran influencia, no lo es todo en nuestras vidas. Jesús mismo nos advirtió uh, de eso. Hay una parábola bien interesante donde nuestro Señor Jesús habla y nos explica de un hombre que un día dijo: Wow, he prosperado, he aumentado, ¿verdad? Y estoy parafraseando: He prosperado, he aumentado, voy a hacer graneros más grandes y me voy a ir a descansar. Le voy a decir a mi alma. Ten paz, ten tranquilidad, ten descanso por todo lo que tienes. Y el Señor le dice, pobre de ti, sabes que hoy vienen a llevarse tu alma. En otras palabras, no le estaba diciendo que iba a morir. Lo que le estaba diciendo es que quiero que sepas, como tienes tu confianza puesto en eso, sabes lo que va a pasar, tu alma va a desaparecer. Así que piensa bien en lo que te voy a comentar en los próximos minutos para que puedas tener esa paz en el interior que todos necesitamos. ¿Cuál es la primera clave para paz interior? Bueno, tenemos que empezar por lo primero, muy simple, pero muy importante. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro proveedor, como el que nos suple. Si tú no reconoces a Dios como tu proveedor, como el que te suple, que Él es el que provee para tu vida, siempre estarás alerta o siempre estarás buscando la respuesta en lugares incorrectos. Cuando nosotros eh, tenemos pobreza, tenemos dificultad económica y no vemos a Dios como proveedor, entonces buscamos en los hombres, confiamos en los hombres, buscamos alternativas incorrectas muchas veces. Hay gente que se mete en deuda, hay gente que se mete en cosas que no deberían meterse cuando lo que deben es aprender a confiar en Dios. De la misma manera, cuando una persona tiene dinero, cuando una persona tiene finanzas, si su confianza... Está puesta en las finanzas que tiene, en el dinero que tiene, los recursos que tiene. Cualquier cambio en esos recursos provocará que esa persona tenga inquietud, ansiedad, desesperación y no pueda tener la paz que tanto necesita tener. Así que lo primero es, en el día de hoy, es vital e importante que reconozcas al Señor como tu proveedor. Filipenses capítulo 4, el verso 19. El apóstol Pablo así lo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que en el día de hoy, si tú quieres paz económica, tienes que aprender realmente a reconocer a Jesús como tu proveedor. Número dos, y me parece que es muy importante, aprende a tener relaciones donde exista la lealtad y el honor, no tan solo hacia ti, sino hacia Dios. Oye bien, sobre todo hacia Dios. Uno de los efectos más eh, devastadores en la vida de una persona cuando no tiene relaciones correctas es en el área económica. Por ejemplo, no he visto nunca a alguien divorciarse que salga más rico que cuando estaba casado. Porque cuando una persona se divorcia tiene que dividir, tiene que dividir no tan solo en dos, tiene que dividir en tres, porque el abogado entra, entra que hay pérdidas. Cuando vemos los negocios que se rompen por las malas sociedades, por las malas eh, compañías, vemos los negocios destruirse. Cuántas familias se destruyen por los motivos de herencia. Ponte a pensar cuánta gente el corazón le cambia y aquellos que se amaban y eran hermanos en la fe, eran amigos, de repente llega el dinero, llegan ciertas circunstancias y ahora todo se pierde. Por eso es que necesitamos en nuestra vida, si yo quiero paz financiera, con la gente que yo me rodee, tienen que ser gente fiel a Dios y tienen que ser gente fiel a nosotros. Que sean gente de carácter. Cuando yo tengo a mi alrededor gente de carácter, cuando tengo a mi alrededor gente que tiene el carácter correcto, cuando tengo a mi alrededor personas que tienen el carácter divino, entonces puedo experimentar paz y tranquilidad en mi vida. Número tres en el día de hoy es bien importante que tengas como que lo voy a decir de esta forma tenga fama o reputación de alguien que soluciona problemas si tú quieres paz financiera en tu vida la gente te tiene que ver a ti como alguien que es solución y no necesariamente como alguien que es un problema por lo tanto necesitamos ser gente que resolvamos problemas que ayudemos a los demás a resolver problemas. La persona que es capaz de en su vida tener esa facilidad, esa agilidad de resolver y solucionarle los problemas a los demás, no importa que quizás no sea tu área de expertise, pero en tu mente está esa gracia y está ese enfoque. Es como decía esto, le decía a mis hijas los otros días, o lo he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Y, y por favor tome esto con... En el contexto que lo voy a decir, me decía a mis hijas y a, y a mi esposa, siempre he comentado, que los músicos y los cantantes siempre tendrán trabajo. Eh, ¿Y por qué yo digo eso? ¿Usted no se ha dado cuenta que un músico y un cantante pueden trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar y siempre van a tener un espacio para ellos? No estoy diciendo que van a ser multimillonarios, todos. Pero una persona que canta bien, una persona que toca algún instrumento, eh, usted lo puede ver tocar en un, en un restaurante, usted lo puede tocar, ver, tocar en la calle, usted lo puede ver, este, ¿verdad? Eh, buscarse propinas aquí, buscarse propinas allá, tocar en una orquesta, cantar en tal sitio, cantar en la fiesta. Y el cantante, la persona que canta bien o que es músico, y siempre puede resolver. Es como que una profesión o una habilidad que siempre tendrá que demanda, siempre tendrá. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Un, un barbero, un estilista, un, alguien que recorta, bueno, el cabello siempre va a seguir creciendo, siempre como que habrá, este, ¿verdad? Son cosas que son necesarias, ¿no? Es como hay otros negocios o otras cosas que son temporeras o son únicamente por épocas. ¿Y por qué uso estos dos ejemplos? Porque pienso que personas que son capaces de constantemente resolver problemas, que tienen en su enfoque, en su mente, esa dirección, que... Todo el mundo los puede buscar y que sabe que en ellos encontrarán un buen consejo. Que en ellos, ¿verdad? Podrán eh, ellos eh, eh, encontrar soluciones. Esa persona siempre tendrá oportunidades económicas. Siempre tendrá oportunidades financieras. Mira, en estos días mi esposa me, me hablaba de algo que hizo con, con una persona. La llama una amiga de mi esposa, una persona muy influyente en nuestro país. La llama a esta persona que tiene una situación en su casa que necesita a alguien que le ayude a ordenar ciertos espacios de su hogar. Y mi esposa le dice, mira, te voy a enviar a alguien de mi confianza. Te voy a enviar a una persona de mi confianza. Ella no trabaja en esto. Ella no es experta en esto en particular. Pero es una persona de confianza. Es una persona que tú puedes confiar. Y le dio las características. Esta joven de nuestra iglesia, amiga de mi esposa, va y le soluciona el problema a esta otra dama. Esta dama queda encantada con ella, al punto tal que ya le está dando referencias a esta joven, oiga bien, que no trabaja en aquello para lo cual se le envió allí. Pero mi esposa puede confiar en esta dama, eh, a este, esta recomendación, porque conoce que esta persona en particular siempre va a buscar la manera de solucionar. Problemas, ¿verdad? No he querido dar muchos detalles privados, pero espero que el ejemplo te dé, te dé entendimiento, ¿verdad? Y cuando nosotros somos así, somos personas que resolvemos problemas, que metemos manos, siempre tendremos oportunidades y esas oportunidades nos abrirán puertas y nos darán a nosotros esa paz económica. Dos cosas más que quiero montarte, eh, ver a comentarte en el día de hoy que creo que te pueden ayudar. Número cuatro, aprende a cultivar autoconfianza. Aprende a cultivar lo que es el aspecto de la autoconfianza, la seguridad en ti mismo, la seguridad en ti de que puedes lograr cosas, de que puedes alcanzar cosas. Una de las razones por la cual la gente pierde la paz en su vida es porque lamentablemente a través de su vida las personas comienzan a perder confianza en sus capacidades por causa de los fracasos eh, pasados por causa de las cosas que han ocurrido en el ayer, por causa de lo que ha sucedido en el ayer. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en nosotros que podemos vencer esta situación, que podemos vencer esta dificultad, que podremos traspasar este problema, que podremos cambiar la dificultad, la circunstancia que estoy viviendo, que puedo enfrentar lo que estoy viviendo y que puedo, eh, verdad, vencer. Esta experiencia que estoy teniendo, la persona que lamentablemente no tiene esa autoestima y no aumenta, no cultiva eso en su interior, esa persona no podrá tener paz económica, porque siempre estará esperando que la respuesta venga de donde, de afuera, y se va a ver incapaz o se va a sentir incapaz de poder trabajar. de lo que dice el verso 6 en particular de Filipenses, pero leamos desde el verso 3. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mira lo que dice el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido. Y tú tienes que estar persuadido que en ti está lo necesario, está lo requerido. Para poder vencer el problema que estás experimentando. Para poder vencer la dificultad que tienes en esta hora delante de ti. Para poder alcanzar y seguir progresando. Esto, créeme cuando te digo, te va a dar a ti paz económica en tu vida. Número cinco. Para entonces orar por dos cosas muy importantes. Si tú quieres paz económica, es bien importante permitir que el Espíritu Santo dirija cada una de tus decisiones. Es vital la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Óyelo una vez más. Nunca podremos tener paz económica mientras seamos dirigidos por la economía, por lo que otros dicen, por lo que otros hablan, por los resultados. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y el Espíritu Santo está ahí para darnos esas instrucciones precisas, claras, que nos van a ir llevando poco a poco a tomar decisiones, verdad correcta, que nos van a llevar a actuar de manera precisa y que van a permitir que en nuestro interior tengamos la seguridad de que saldremos de esta dificultad, de que saldremos de esta situación. Hoy es un buen día para tú comenzar a tener esa relación con él, tener esa seguridad de manera tal que puedas descansar y tener confianza que llegarás a ese lugar económico tan importante que necesitas. Me queda poco tiempo y quiero hacer dos cosas. Lo último que voy a hacer es recordarte donde te puedes comunicar conmigo, ¿verdad? Para los maximizadores. Sí te puedo decir desde ahora que el último lunes de cada mes nos reunimos. Eso es fielmente. Nos reunimos a través de la plataforma de Zoom. Tenemos un tiempo privado donde comparto una palabra poderosa para bendecir tu vida. Así que acompáñanos y toda esa información te voy a decir dónde la puedes conseguir en un minuto. Pero no puedo continuar este programa y no puedo finalizarlo sin hacerte la invitación más importante e importante de tu vida. Realmente es eh, vital para ti tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Y hemos comenzado una cruzada y una campaña de salvación, de evangelismo virtual, mundial, creyéndole a Dios que vamos a ver miles de personas entregarle su vida al Señor, darle su corazón al Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Hay varias cosas que quiero que entiendas. Número uno, hace falta una decisión personal. Hace falta el deseo de arrepentimiento y hace falta prepararte en las cosas de Dios. Y si tú me estás viendo hoy, tú dices, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo quiero darle mi corazón a Cristo. Yo quiero ser renovado, transformado. Yo quiero caminar en las cosas de Dios. Oye bien lo que yo quiero que tú hagas. Vas a ir a estas páginas que hemos preparado para ti. Se llama un nuevo corazón.com. En esa página, Un Nuevo Corazón, vas a buscar un lugar donde vas a darte cuenta que es para aquellos que son nuevos convertidos, aquellos que están comenzando este nuevo caminar con el Señor. Llega allí, por favor, inscríbete, envíanos tu información y vas a quedar inscrito en una plataforma donde vas a tener una cantidad de videos que te van a bendecir. Lo primero que va a haber allí en esos videos es la oración de fe. Y entonces te voy a explicar qué vas a estar viendo en los próximos videos. Te comento que los videos están hechos para que sean un discipulado, para que comiences a crecer en el Señor. Y te adelanto que es para gente que está en serio con las cosas de Dios y que es algo profundo lo que voy a compartir contigo. Creo con todo mi corazón que hace falta gente renovada, transformada por el poder de Dios. Gente que tenga el corazón correcto y si no tienen el fundamento bíblico, las herramientas espirituales para poder hacerlo, entonces se, solo se queda una simple decisión pequeña, hueca y vacía que no siempre ¿verdad? permite que la gente permanezca. Así que si tú eres ese o esa en el día de hoy que dices, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero darle mi corazón a Cristo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ve allí un nuevo si ya tú conoces al Señor como tu Salvador, ya tú le has entregado tu vida a Él, ya tú eres una persona creyente, estás en los caminos del Señor, oye bien, en ese lugar también hay algo para ti. Hay dos cosas en particular para aquellos que ya son cristianos, para aquellos que ya son creyentes. Número uno, me puedes enviar, allí vas a encontrar donde me puedes enviar los nombres de tus familiares y de tus seres queridos. Un nuevo allí está esa alternativa. Tú me envías los nombres de tus familiares, de tus seres queridos, y aquí en nuestra iglesia vamos a estar orando e intercediendo por ellos, creyendo por la salvación de tu familia. Allí mismito vas a ver un lugar donde puedes inscribirte y ver un curso que se titula Pasos para la Salvación de nuestra familia. He dividido una serie de mensajes poderosos que predicamos en nuestra iglesia que te va a ayudar a ti a tomar los pasos correctos para crear la atmósfera para que tu familia le sirva al Señor. Sabes que esta temporada será una gloriosa y de poder. Veremos miles de vidas entregarle su corazón a Cristo. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno. Mira a todos aquellos que nos están viendo en este momento y escuchando a través de la radio. En el nombre poderoso de Jesús, en este instante te pido que haya, mi Señor, en ellos una transformación de corazón, un cambio en sus corazones. Padre, gracias por aquellos que hoy deciden comenzar de nuevo contigo. Mi Señor, nos ponemos de acuerdo con aquellos que ya te creen y tienen familiares, amistades por los cuales tenemos que orar. En el nombre poderoso de Jesús, veremos el milagro de la salvación. Padre, así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me quedan pocos segundos rápidamente para aquellos que son maximizadores y quieren ser maximizadores. Únete en el grupo de Facebook privado. Búscanos allí como maximizadores. Envía la solicitud. Te vamos a recibir rápidamente y allí vas a recibir información constante de todo lo que estamos haciendo. Así que regístrate, ve allí ahora. Y número dos, envíame un mensaje de Telegram. Aquellos que me enviaban, me enviaban antes WhatsApp, lo hemos estado poco a poco desconectando. Así que solo por Telegram, envíame un mensaje de Telegram al más uno 939-402 dos más 1, 939-402-262 a través de Telegram para mantenernos en contacto con ustedes. Ahí que te veo en el Facebook Group Privado de Maximizadores o en el Telegram para seguir compartiendo esta poderosa palabra. Eres más que bendecido en el nombre de Jesús. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.